Cacería. Decidimos tener novias, ir a cazar de entre las fieras la que más cercana se halla a nuestro barrio, la que logre aposentarse nuestras ansias. Pero la libertad del viento y unos tragos nos atrapan. Atrás quedan las muchachas vestidas de amarillo. El deseo se opaca. Somos los feos que buscamos la flor en la orilla del charco. Ya no hay a quien cazar en esta noche. Y Quevedo es un montón de mentiras. Solo es el polvo y ya no el enamorado. Diagnóstico reservado. Pedro enfermó, se perdió en las medicinas, hizo terapia de dolor con sus recuerdos, resistió y convaleció junto a nuestras fotografías veladas, volvió tarde a nuestro abrazo bíblico, no nos negó, nosotros lo negamos más de 3 veces, y los gallos siguen cantando. Quiso recuperar el tiempo perdido, pero ya que el tiempo pasado fue peor, ha vuelto como el pródigo y nosotros hemos enfermado. Nuestra enfermedad no la cura el olvido ni los antibióticos. Pedro nos coloca heridas en la sal y paños remojados de recuerdos en la frente que marchita. No sé si mañana amanezcamos. Un saludo para Telequebrada. Mi nombre es Javier Oquendo Troncoso y soy ecuatoriano. Escribo poemas desde hace muchísimos años. Comencé a escribir, digamos, a tener una relación con la poesía a través de la música, porque la verdad es que no era un lector de poesía prematuro, ni un lector casi prematuro de nada, sino que lo que sí era un melómano. Me gustaba mucho la música y sobre todo me gustaban las canciones, es decir, la relación de la música con la letra. Y entonces a los 14 años yo pretendía o quería ser cantante o tener una relación digamos, con las canciones, ¿no? Con las interpretaciones. Hasta que me di cuenta de que estaba un poco trabajando el lado del ritmo poético sobre el ritmo musical, porque era bastante inútil para los instrumentos musicales y ese tipo de cosas. Y entonces a los 17 años pasados, casi llegando a los 18, hice ese primer intento fallido, desde luego, de juntar unos poemas de esos muy repletos de esa inquietud literaria, ¿no? Que me costó, pues, caro, porque leyeron algunas personas y lógicamente no les gustó. Y entonces eso representó para mí un trauma hasta el año 93, en que, pues, decidí leer mucha poesía y decidí caminar por la poesía, porque la verdad es que en muchas ocasiones los poetas se los considera personas que a mi juicio nunca están a gusto en un redil, ¿no? Y les gusta estar siempre fuera del redil o caminando al revés o agarrando su auto y metiéndose en contravía o saliéndose de lo esquema, rompiendo el establishment, el canon, rompiendo todo. Y una forma para hacerlo de manera más coherente y para estar sintiéndose bien es el de la poesía. Entonces yo he publicado hasta el momento 11 cuadernos de poemas que han tenido a partir, bueno, del año 98, 2000, alguna otra edición, alguna otra forma de presentarlo. Y luego se han ido se han traducido, han ido a otros países, he publicado pues algunas antologías, digamos unas colecciones de poemas en varios países de América Latina y de España, algunas traducciones.
Y me gusta también mucho la gestión cultural y la cuestión de armar a nombre o a pretexto de la poesía y de los poetas, de la raza de los poetas, del gremio, armar algo así como muy intenso que tenga que ver con los encuentros, con ese tipo de situaciones que curan en salud a la normalidad, por decirlo, ¿no? Entonces, desde esa edad hasta ahora, que ya cumplí hace unos meses 50, estoy muy metido en la poesía para siempre. Es como algo que ya se quedó en mí y bueno, es increíblemente poderoso, ¿no? La poesía ecuatoriana, fíjate, es una de las grandes estrellas no iluminadas, quiero decir, bastante, digamos, escondida, ¿no? Para muchos es el mejor momento de la poesía ecuatoriana en la época actual, porque hay muchísima poesía que se ha publicado fuera. Muchísimas, sobre todo poetas mujeres que han sobresalido últimamente. Y hay una cantidad de libros y de autores de otras generaciones que comienzan a ser leídos, ¿no? Desde el modernismo hasta nuestros días han pasado unos poetas que han trabajado en la cuestión, por ejemplo, de poesía y pasillo, la música tradicional, con los poetas modernistas. Luego la gran vanguardia, que también tuvo una época ligada con, por un lado, con un poeta que es como el poeta nacional del siglo XX del Ecuador, que es Jorge Carrera Andrade, un poeta muy importante, con muchísimos libros publicados y una relación con el cosmopolitismo impresionante. Y luego está César Dávila Andrade, el poeta que suicida, que se mató en Caracas, que es un poeta así muy, muy reconocido, querido, es un poeta de culto, ¿no? De estos poetas que le gusta mucho a la academia también. Luego la generación del 60, que tuvo poetas sobresalientes e importantes, como por ejemplo Jorge Enrique Adum, ¿no? Que es como la voz más, digamos, internacional del siglo XX, la que más se difundió, se reconoció con una obra así gigante y también no solamente en la poesía, sino en la narrativa y en el ensayo y en el teatro. Es decir, fue un hombre que se registró en muchos géneros, ¿no? Y bueno, después aparecen otros nombres importantísimos que van a, digamos, a aglutinar muchas corrientes, inclusive, ¿no? Literarias, hasta llegar a la época esta actual, en donde pues, el principal sentimiento yo creo que es el de juntarse con una patria más grande, que es la patria de la lengua, ¿no? Yo creo mucho en la patria de la lengua más que en esos nacionalismos muy, muy, digamos, ligados con el espíritu patriótico, ¿no? Más que con el espíritu poético. Y entonces, cuando tenemos una patria gigantesca, que es la de las palabras y la del espíritu latinoamericano también, que es súper importante en la época actual. Bueno, y frente a eso, nosotros en la actualidad, por ejemplo, yo fundé hace 15 años una editorial que se llama El Ángel Editor y un encuentro internacional de poetas en Quito que se llama Poesía en Paralelo Cero. Y con estos dos, digamos, aristas que tengo, he podido, pues, relacionar al Ecuador, no solamente a mí, sino al Ecuador, con la poesía latinoamericana, hispanoamericana y también publicar libros de grandes autores hispanoamericanos y del mundo, ¿no? Y traducciones. Entonces es una época muy interesante porque la tecnología, las redes sociales, el YouTube, la inmediatez, ¿no? De la comunicación es
increíble también para la poesía, es decir, hay que trabajarla, hay que seguir allí, puestos en esa onda. Librarnos de esos romanticismos un poco pasados ya, y que debemos enterrarlos y pasar a ser, dentro de la era digital, una escena poética donde triunfe eso, ¿no? La poesía y su lector, el lector de poesía, ¿no? Que es súper importante tenerlo en esta época. Bueno, pues yo lo que haría es que busquen inducir porque a veces la gente quiere escribir, pero no escribe. Y eso se debe a que la gente no tiene un inductor. Por eso yo sí creo en los talleres de literatura, por ejemplo, ¿no? Pero además creo también que uno mismo puede inducirse a sí mismo a través de un tema, de una necesidad. La necesidad es casi casi la misma que fue antes, la de estar frente a la hoja de papel en blanco y no salir de allí hasta que haya escrito uno algo que pueda pasar como un verso. Es decir, hay que inducirse, porque hay muchas formas de desistir, ¿no? O sea, es más fácil desistir que escribir. La desistencia que hay en poesía es increíblemente grande, ¿no? Yo quise escribir, pero no tengo tiempo. Yo quise escribir, pero no pude hacerlo porque no sé de qué, yo, etc. Entonces uno tiene que luchar contra eso. Porque la gente tiene, yo creo, ¿no?, muchos deseos. Fíjate que en pandemia se vio que hay muchos jóvenes, muchos escritores nuevos que han salido en pandemia y han salido por esto que te cuento, ¿no? Es decir, en medio del encierro se han esforzado por inducir esa cosa que la tenían pendiente, ¿no? Siempre la literatura está pendiente, siempre. Así que lo que hay que hacer es eso, dejar de que sea un pendiente. Bueno, es dificilísima, ¿no? Pero bueno, le doy. Pues fíjate, a mí me gustan. Voy a ir con Latinoamérica un poquillo y luego paso. Adoro la poesía de César Vallejo y de César Dávila Andrade. Adoro la poesía de Jorge Enrique Adún. Sigo amando esa gran poesía que me enseñó muchísimo. La ironía, el sarcasmo y entrar en un universo como de palabras, ¿no? Como de sonidos. Me gusta mucho la poesía de las mujeres latinoamericanas, como Idea Villariño, María Mercedes Carranza, Iliana Espinel, Ana María Isa, Rosario Castellanos, Piedad Bonet. Bueno, son muchísimas, ¿no? Y entonces me gusta mucho ese espíritu que se ha creado con una poesía muy, ya nada que ver con la situación del erotismo, de la novelería y esa tontería que, bueno, a mí me parece una tontería porque fue muy, muy, muy ligado también a un nuevo machismo, más que a una conciencia de que la poesía no debe tener ningún tipo de relación con esas cosas fáciles, ¿no? Y bueno, también me gustan mucho los españoles, ¿no? Estamos en el año de celebraciones de Miguel Hernández, por ejemplo. Es un poeta que a mí me gusta muchísimo, porque me gusta mucho que la poesía conmueva y que ironice, ¿no? Que rompa a través de la conmoción, pero también del sentido del humor. Y bueno, creo que te he dicho algunos nombres importantísimos. A eso les añadiría el gran trabajo que hizo Guido Obro, por ejemplo, y la enorme presencia de Octavio Paz también, que es un tipo muy, muy,
digamos, elegante y refinado a la hora de establecer una relación con el poema, ¿no? El Colorado. Mi padre era enorme, alto, corpulento. Tenía el pelo rojo y parecía un vikingo. Caminaba firmemente y todo lo podía hacer. Todo lo hacía. Abría los frascos más duros. Abría el mar. Abría el cielo cuando estaba nublado. Abría la tierra. Cuando había lluvia, ponía su mano como un paraguas para que pasemos del agua al cobijo. Le encantaba manejar. Tenía un perfume peculiar. Sabía comer bien, sabía abrazar bien, sabía mirar bien. Mi padre tenía las manos gruesas y una piel delicadísima. Sufría de alergias. Era bello, papá. Primero dormía tarde, luego dormía temprano. Primero odiaba a los gatos y en un tiempo amaba a los gatos. Primero odiaba las telenovelas y después amaba las telenovelas. Papá era imponente. A donde entraba le tenían respeto. Era un gigante hermoso. A él le gustaba que escriba poemas y hasta a veces me pedía que lea unos sonetos. Papá no lloraba, pero yo lo vi llorar. Papá no se enfermaba, pero yo lo vi enfermo. Papá no se quejaba, pero yo sentí su queja. Yo le sigo pidiendo cosas, protecciones, bendiciones, paraguas. Su mano hermosa para que me cobije de los rayos, de ríos correntosos, de la piel delicada. Aún parece que sigue viajando en su camioneta. Jugaba fútbol, escuchaba canciones, hacía cosquillas. Todo él es un recuerdo grandote.